Hace parte de las medidas preventivas para tener todo preparado y las condiciones del sistema eléctrico colombiano de cara a la sequía del 2025. Hace parte de todo el procedimiento de prevención Entonces, y de Néstor, lo garantía. que intenta explicar el ministro es que racionamiento sí, pero como medida técnica para priorizar el gas, que esto no se va a sentir en un racionamiento ni a hogares ni comercio, y es la claridad que él mismo está haciendo esta mañana, precisamente desde Uruguay. Estás escuchando Blue Radio. Colombia tendrá racionamiento de gas entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre por cuenta del mantenimiento de la única planta de importación de gas que existe en el país, la planta de Cartagena. El objetivo del racionamiento es que las plantas térmicas de la costa tengan el gas para operar este puente festivo y no terminemos viviendo un apagón en varios de los departamentos del Caribe colombiano. El racionamiento será hasta por el 8.4% de la demanda habitual del país, pero puede ser más pequeño si las plantas térmicas logran concretar la compra del gas que vienen negociando desde hace algunas semanas con la industria y otros agentes del mercado. El presidente de ANDEC es Alejandro Castañeda. Vamos a ver cuánto los térmicos lograron conseguir y conocer cuánto es esa cifra para saber cuánto puede ser el racionamiento de gas en el país, que recordemos que esto afectaría únicamente a consumos como el industrial, que es el primero que se cortaría, y de pronto algo de GNB o alguna térmica. En la resolución definitiva, el gobierno admite que el mantenimiento de la planta de Cartagena no está exento de que ocurran imprevistos y de que el problema se alargue en el tiempo. Por eso estableció un orden de prioridades para la entrega de gas natural. Eso quiere decir que los hogares no se van a quedar sin gas para cocinar este puente festivo, pero la industria sí se va a ver afectada, y es posible también que se vea afectada en algunas regiones del país la entrega de gas natural vehicular. Alias Firu le cogieron un arsenal. Su nombre es Edgar de Jesús Orrego Arango, uno de los últimos disidentes de las FARC, nombrado gestor de paz por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Es el cabecilla del Frente 36. Atención, el dólar esta mañana por encima de 4.400 pesos. Víctor. Sexta jornada consecutiva con un dólar muy impulsado en Colombia. Néstor, amanecemos superando la barrera de los 4.400 pesos. Precios por encima de los 4.400 pesos no los veíamos desde el mes de junio del año 2023, así que hoy estamos pagando el dólar más caro sin duda de este 2024, porque no veíamos esto en mucho tiempo. 4.409 pesos es la cotización promedio, el máximo de la jornada 4.413 pesos, 40 pesos escala el dólar frente a los promedios de la jornada anterior. En el mundo también sube frente a las principales monedas, aunque un poco, 0.07%. En la región Colombia, Néstor, es el país donde más sube el dólar y ha sido así en las últimas jornadas. Por ejemplo, en México sube, pero 0.4%. En Brasil sube, pero 0.4%. En Chile sube, pero 0.7%. En Colombia, 1.3%. El peso colombiano hoy, una de las monedas más devaluadas del mundo. Claro, hay razones internacionales que hemos explicado bastante, pero cuando el dólar en Colombia o sube más en Colombia que en otros países, pues también empieza a ser explicado por razones propias, por razones locales, y en las últimas jornadas ha habido mucha preocupación por el panorama fiscal que tiene Colombia, porque estamos muy apretados en términos presupuestales. Hay analistas ya diciendo que hay un riesgo enorme de que las calificadoras próximamente, ante el deterioro fiscal que está teniendo Colombia, nos bajen otra vez la calificación crediticia, y ante todo eso están reaccionando los mercados. También hay preocupación por la aprobación en el Congreso de la República de las modificaciones al sistema general de participaciones. Insisten muchos analistas y los mercados que esto genera presiones adicionales sobre el cumplimiento de la regla fiscal. Todo eso se suma, Néstor, para tener hoy un dólar que, repito, por encima de los 4.400 pesos, ya llega a 4.415 en este momento. Va disparado, y atención, hay otra noticia económica urgente. Está saliendo la cifra de crecimiento de la economía en Estados Unidos. En el tercer trimestre que acaba de terminar, la economía norteamericana creció 2.8%, una cifra positiva, un poquito por encima de lo esperado. Juan Camilo Merlano en Washington.
Néstor, 2.8% en efecto por encima de las estimaciones. Es el último gran indicador de carácter económico que tendremos aquí en Estados Unidos antes de las elecciones de este martes, que es visto de manera positiva porque lo que muestra es un crecimiento sostenido de la economía estadounidense, en este caso tercer trimestre, 2.8%, ligeramente más bajo que el trimestre anterior cuando había sido del 3%. Esto lo que demuestra es que pese a lo que fue la campaña ya pasada de la Reserva Federal de incremento de tasas de interés que de cierto modo veían los expertos podía desacelerar el crecimiento de la economía de los Estados Unidos porque afectaría el consumo, se ha venido manteniendo ese crecimiento sostenido. Ahora bien, este es un dato que a pesar de ser positivo aún no logra penetrar, si se quiere, en la opinión pública o en la percepción de los estadounidenses, porque la economía es el principal tema de preocupación de los votantes estadounidenses, porque aún existe la percepción de que la economía está mal durante la era Biden y durante la era de los demócratas en la Casa Blanca. Esto es una herencia de esa inflación histórica que se tuvo a mediados del 2022 cuando se alcanzó la cifra más alta en 40 años del 9%, pues porque esos precios que subieron en el 2022 sencillamente no bajaron, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Hay un atentado contra el oleoducto de Ecopetrol en el departamento de Santander. El hecho se presentó en la vereda Pueblo Nuevo, el corregimiento del centro, más o menos a una hora del sector urbano de Barranca Bermeja. Desconocidos llegaron y colocaron una carga explosiva que generó precisamente un derrame de crudo y un incendio en el sector. 8 viviendas, como usted lo dijo, resultaron afectadas por la onda explosiva tras el atentado terrorista. En esa zona, Néstor, opera el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de la FARC. Muy posiblemente los responsables de este atentado sean los miembros de la guerrilla del ELN que operan en esa zona del departamento de Santander. El incendio destruyó una zona de reserva allí en el sector conocido como las Sir Infantas, en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja. Bomberos del puerto petrolero llegaron en la madrugada y ayudaron a controlar la emergencia. A esta hora, Ecopetrol, Néstor, a través de un comunicado, está rechazando el atentado terrorista que afecta a Más que radio. 8:07 a.m. Hay una enorme polémica desde Medellín en la que se mete el presidente Gustavo Petro, que termina hablando de fascismo. El tema es la muerte de algunos habitantes de calle, desórdenes causados por esos habitantes de calle. El presidente Petro termina diciendo que a él no le incomodan los habitantes de calle, termina diciendo que lo que están haciendo en Medellín es fascismo. Reacciona el alcalde Vico Gutiérrez y dice el presidente Petro: a mí no me incomodan esos habitantes de calle. Si me refería como fascistas a quienes golpean vendedores ambulantes y matan habitantes de la calle, no me refería al alcalde de Medellín ni lo nombro. No sé por qué él se da por aludido. Enorme controversia a la que se han sumado nuevos ingredientes en las últimas horas. Héctor Santamaría. Pues Néstor, en medio de la discusión que en las últimas horas se ha generado en redes sociales entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Federico Gutiérrez por un video de un presunto atropello contra un vendedor ambulante en la capital antioqueña, pues se han conocido nuevos detalles de contexto sobre la situación que incluso puso en riesgo a menores de edad. El presidente Petro había dicho que con este tipo de fascismo no se construye una ciudad democrática libre y hermosa. Sin embargo, quien entregó esta nueva información fue el propio secretario de Seguridad del Distrito, Manuel Villa, quien indicó que el altercado se desató en medio de actos obscenos que un vendedor estaría ejecutando justo en medio de un festival de Buen Comienzo, donde van los niños de primera infancia. Este señor se encontraba en el lugar en medio de un evento de la primera infancia y tenía el cierre de sus pantalones abajo y sus partes íntimas expuesta. Por esto le pidieron el favor que se retirara del lugar donde había niños y niñas, aclaró en su mensaje Villa, quien además incluso dijo que en tono violento agredió a alguna de las funcionarias de espacio público y por eso otras personas, como por ejemplo un hombre de camiseta blanca que también se veía en el video que trinó el presidente Petro, le estaba reclamando a este señor. Pero no fue la única respuesta al presidente Gustavo Petro por parte de la alcaldía de Medellín, que ha trinado en tres ocasiones sobre una supuesta campaña de limpieza en Medellín, esto por la situación de los habitantes de calle. Esto le respondió el alcalde Federico Gutiérrez. Tenemos un presidente que en vez de ayudar estorba.
Esa es la realidad. El presidente miente una vez más en su trino. Y como es recurrente en la mayoría de sus intervenciones, miente, genera odio y genera división. Finalmente, Néstor, sobre el tema de habitantes de calle que ha causado tanta polémica, la alcaldía de Medellín informó que este año se han reportado 22 muertes de esta población y que el año anterior, en esta misma fecha, eran 39 las muertas de esta población de habitantes de calle. Sin embargo, advierten que hay mucho trabajo por hacer, específicamente por las agresiones que se han vivido en los últimos días, donde supuestamente lanzan piedras y afectan a conductores de vehículos y motocicletas, que incluso este año ya se reportan 2 muertes, Néstor. Sí, todo conduce a lo mismo, esa hoguera atizada en Medellín por Daniel Quintero y ahora a nivel nacional por el presidente Gustavo Petro. Manuel Villa es el secretario de Seguridad y de Convivencia en Medellín. Doctor Villa, buenos días. Néstor, buenos días para ti, para toda la mesa y todos los oyentes. Le debo hacer un par de preguntas que de pronto le resultan incómodas, doctor Villa. Ustedes en Medellín, como dice el presidente Petro, ¿están en el tema del fascismo, de la limpieza social? Absolutamente falso. Yo creo que ya no es extraño escuchar estas afirmaciones desde la presidencia, pero pues nosotros tenemos que salir cada que sea necesario a desmentir y a, como lo estoy diciendo, recalcar que es absolutamente falso. Aquí lo que estamos haciendo es tratando de resolver unos problemas que somos los primeros en reconocer que existen, pero que lo hacemos sin ponerle ideología al asunto, lo hacemos sin ponerle mentiras al asunto. Reconocemos las dificultades, contamos lo que estamos haciendo, mostramos los resultados y todavía lo que nos queda pendiente por seguir trabajando. Doctor Villa, si me permite, ¿cuál es la historia? ¿Qué fue lo que pasó con los esos habitantes de la calle? No sé cuántos murieron, no sé en qué circunstancias, ¿por qué el presidente Petro, bueno, son muchos, van 22 este año, ¿por qué el presidente Petro habla de limpieza y habla de 22 este año en la alcaldía de Fico Gutiérrez? Lo primero que hay que decir, efectivamente, a la fecha hay 22 habitantes de calle que han perdido la vida en el marco de un homicidio. El año pasado a la misma fecha iban 39, es decir, hay una reducción de los homicidios en materia de habitantes de calle de alrededor de un 40-43%. Muchos de estos homicidios, la gran mayoría, se presentan en situaciones de intolerancia o riñas entre los mismos habitantes de calle, que es un reto que tenemos, no solamente el contexto de habitabilidad en la calle, sino los problemas de convivencia entre muchas veces los mismos habitantes de calle, donde muchas veces una persona que está en el espacio público como habitante de calle llega a un lugar donde eventualmente había otro habitante de calle y por ese territorio o por una bolsa de basura o por algún espacio terminan agrediéndose entre ellos, y la gran mayoría de estos homicidios ocurren con armas cortopunzantes o eventualmente con objetos contundentes. ¿Quién recientemente los está matando, doctor Villa? Si el año pasado iban 30 y pico, si este año iban 22, lo cierto es que alguien los está matando. Exactamente, y como digo, la mayoría de ellos son entre los mismos habitantes de calle por problemas entre habitantes de calle. Sin embargo, este fin de semana se conocieron 2 casos donde hubo ciudadanos atentando contra los habitantes de calle. Un primer caso, 3 sujetos en 2 motos, donde uno a moto, descienden 2 sujetos, agreden a 2 habitantes de calle, mientras que el otro sujeto que se quedó en la moto los grababa. Algo totalmente reprochable y descarado que nosotros mismos condenamos, no solamente condenamos, sino que se aperturó la investigación inmediata, con cámaras se le hizo el seguimiento, se identificaron las placas, se identificaron los sujetos, y ese mismo día logramos con la fiscalía y la policía capturar a los responsables y llevarlos con una orden de captura ante un juez que tomó la medida de legalizar la captura y darle medida intramural a este sujeto. Y en un segundo caso, que ya fue trágico porque terminó en una muerte, un ciudadano dueño de un local comercial, a quien el local comercial ha visto que lo ha afectado un habitante de calle, este sujeto toma justicia por mano propia, encuentra al habitante de calle, le pega 3 puñaladas, el habitante de calle muere. Inmediatamente se procede, se logra la captura y este sujeto ya está respondiendo ante la justicia por homicidio. Y lo que hemos dicho, mientras que nosotros tenemos labores de control en el espacio público,
donde estamos atendiendo también los casos en donde hay habitantes de calle que antes que ser habitantes de calle están terminando en actores delincuenciales porque están agrediendo a personas con piedras y eventualmente algunos han muerto. Pues por el otro lado también decimos, aquí no permitimos la justicia por la mano propia, aquí no permitimos intolerancia frente a los habitantes de calle y tampoco la discriminación, y en este caso también venimos dando resultado. Sí. ¿Cómo están hoy las cifras sobre el número de habitantes de calle que hay en Medellín? ¿Ese número ha aumentado en los últimos meses? Se viene aumentando en los últimos años, porque el mismo alcalde lo ha dicho, cuando el alcalde Federico Gutiérrez terminó su primer mandato en el 2019, se tenía una cifra alrededor de los 3.800, 3.900 habitantes de calle en la ciudad. Y hoy se estima, según los reportes de la Secretaría de Inclusión Social, de acuerdo a las atenciones que se prestan en la oferta social, que puede haber en Medellín alrededor de 8.000, 9.000 habitantes de calle, más del doble de lo que había hace 4 años. Eso nos implica un reto, no solamente en la oferta social institucional que se tiene que tener para abordar este tema, que es un tema sin lugar a dudas de salud pública, que es un tema sin lugar a dudas de inclusión social, pero que eventualmente muchos de los casos con habitantes de calle también terminan siendo un problema de seguridad y que ahí nosotros tenemos que estar también dentro de la estrategia. Sí, doctor Villa, hay un audio que está circulando en las redes sociales producto de una denuncia que hizo una concejal del Centro Democrático, la doctora Claudia Carrasquilla, sobre camioneros que están llevando a Medellín habitantes de calle, que les están pagando entre 5.000 pesos, que les están dando refrigerios para llevarlos a la capital de Antioquia. Ustedes en la Secretaría de Seguridad de la Administración de Medellín, ¿tienen información de si eso es real? ¿Ustedes han podido verificar esa denuncia? En este momento se está en labores de verificación, no solamente de esas denuncias, sino de algunas otras denuncias que han sido de conocimiento público, donde se le estaría pagando eventualmente a algunos habitantes de calle para que procedieran con estos actos delictivos. Y precisamente nosotros estamos, insisto, mientras que con los habitantes de calle que han cometido estos delitos, estamos adelantando las investigaciones para la respectiva individualización y posterior orden de captura. También se están haciendo las labores de inteligencia e investigación para saber si hay un fenómeno criminal o de alguna otra índole detrás de esta realidad. Sí, por lo pero pronto, ¿de qué ciudades, doctor Villa, de qué ciudades están llevando a Medellín esos habitantes de calle? Nos han dicho, según las denuncias, que provienen más que todo del sur del país. Nos han hablado de el Valle, algunos del Eje Cafetero, unos pocos de la costa. Pero insisto, eso hace parte de una investigación. Hasta que nosotros no tengamos certeza absoluta, pues creo que lo responsable es no dar alguna... ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál sería el móvil, dirían los abogados, de pagarles habitantes de la calle de otras ciudades para irse a Medellín? Bueno, lo que sí aparentemente ha quedado en evidencia, precisamente a través de los de las redes sociales, es que pareciera haber un ánimo de agrandar la situación a tal punto para que se convierta en una herramienta de desprestigio más que a la administración, a la ciudad o a lo que está pasando. Y lo digo porque hemos conocido casos donde, más allá de estas denuncias que se vienen dando, hay casos donde se ha querido mostrar algunos casos donde algunos carros han sido afectados por piedras y se sale a decir que es que el problema se está agrandando. Algunos de esos casos se le han hecho la respectiva verificación y nos hemos dado cuenta que son casos incluso del año pasado. Algunos casos nos hemos dado cuenta con respectivo video, con las pruebas totalmente contundentes, donde no se trata de un habitante de calle lanzándole una piedra a un carro, sino como un caso que referenciamos una vecina por problemas con su vecina, sale de su casa, coge una piedra y se la tira al carro de la vecina. Y la foto de ese carro con la piedra salió por ahí en las redes sociales diciendo que es que los habitantes de calle, y señalaban a un habitante de calle, pero luego una investigación con video en manos se logró demostrar que no era un habitante de calle, que fue un problema entre vecinos. Entonces, pareciera haber un ánimo de desprestigio y pareciera entonces que algunos funcionarios del alto gobierno quisieran meterse en esa ola para sacar provecho, del alto gobierno, digo yo, de manera malintencionada. ¿Funcionarios del alto gobierno de dónde? De Bogotá, directamente a la presidencia. Mire lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, y es lo que ustedes vienen resaltando.
No, pero usted está haciendo, usted está haciendo una acusación muy grave, que funcionarios del gobierno nacional están plantando las trampas en Medellín con fines políticos. No. Lo que estoy diciendo es que funcionarios del alto gobierno están utilizando lo que salen en redes sociales para terminar o para seguir distorsionando la realidad. Sí, pero en realidad alguien está manipulando esos videos o alguien está llevando los habitantes de calle a Medellín, es lo que usted dice al tiempo. No, lo que yo estoy diciendo es que estamos en labores de verificación de esa información, porque como usted hacía la pregunta, hay quienes han hecho esa denuncia y lo que nos corresponde a nosotros es verificar antes de salir a dar alguna sentencia. Sí. Doctor Villa, una pregunta final. Este es un episodio, la muerte de los habitantes de calle, la reacción del presidente Petro, la pelea política, un episodio, pues la verdad, suficientemente trágico, porque es la instrumentalización de un problema social alrededor de una interpretación política. Pero quiero preguntarle, todo termina relacionado con el episodio del señor de las bombas. El señor de, nosotros le decimos en Bogotá bombas, ocurrió en la Plaza Mayor, ustedes le dicen en Medellín globos. El señor estaba vendiendo globos, un vendedor ambulante. ¿Qué es lo que pasó allí? Bueno, lo que pasa es, y digamos el contexto para dar claridad, es desde el día jueves de la semana pasada hasta el día domingo se realizó en Plaza Mayor, que es el centro de eventos de la ciudad, el Festival Buen Comienzo, y es un festival de la primera infancia donde van niños, niñas de 0 a los 5 años, van familias, van guarderías, van colegios con labores recreativas, académicas y pedagógicas alrededor, insisto, del programa Buen Comienzo, que es bastante conocido aquí en la ciudad de Medellín. En el espacio público, por donde ingresan las personas, por donde salen las personas, pues muchas de las personas que tienen ventas informales llegan a este lugar para aprovechar pues el tráfico de los ciudadanos y poder vender sus cosas. Entonces, el día domingo, más o menos a la 1:30 de la tarde, está este señor que sale en el video, es un ventero informal que vende bombas o vende globos, es de la tercera edad, y lo que se pudo constatar con el personal tanto de seguridad del evento como el personal nuestro, espacio público y policía, es que efectivamente este señor, lo primero es que tenía el cierre de su pantalón abajo exponiendo sus partes íntimas. Una mujer que trabaja en el equipo de espacio público se le acerca y le pide el favor que se retire, que es que está en el marco de un evento principalmente de niños y niñas, que eso se torna violento u obsceno para con los niños y las niñas, le pide el favor que se retire. El señor tomó una actitud grosera, agresiva, y de hecho agrede física y verbalmente a esta mujer. Nosotros hemos dado una instrucción dentro de la Secretaría de Seguridad y es al personal del espacio público Villa, cuando... Déjeme preguntar una cosa, porque como este video lo pone el presidente Petro, esto se multiplica y se vuelve una gran controversia. Ese señor, ese viejito, es que no se ve en el video. ¿Usted está seguro que teniendo la cremallera del pantalón abajo estaba mostrando sus partes íntimas? Lo que dicen es que tenía el cierre de su pantalón abajo y se le veían sus partes íntimas, que ya varias de las personas que estaban pasando por ahí... En el video él se ve de espaldas. O sea, se ve de espaldas, efectivamente. Y yo de espaldas, la verdad, no veo a un depravado mostrando sus intimidades. De acuerdo, y ese es el problema de las redes sociales, que un video sale mostrando parte de lo que pasó, parte de la realidad, pero no termina mostrando la información completa, y hay gente que en vez de averiguar qué es lo que pasa realmente, qué fue lo que pasó antes que dio lugar a esa discusión, pues sale con algunos intereses simplemente a sentenciar y a criticar lo que estaba pasando. Y por eso nosotros el señor de blanco que peleaba con él es el que lo vio con la cremallera abajo. No, señor. Las denuncias de que lo estaban viendo con la cremallera eran personal incluso del mismo evento y personal del espacio público, que fue el que se le acerca al señor y le dice, por favor, retírese. El señor se torna agresivo y ahí es cuando empieza el altercado entre ellos y parte de la comunidad. Y la instrucción, insisto, del espacio público es retírese para que no haya confrontación, e inmediatamente siempre llaman a la policía.
el personal de seguridad privada del evento llamó a la policía llegó, efectivamente lo primero es, venga señor, qué pena, súbase su cierre y por favor retírese, que está en el marco de un evento de niños, niñas y adolescentes, y no es conveniente que usted esté en esa tónica, en este lugar. No pasó absolutamente nada más, el señor es retirado por la policía, se le hace un registro respectivo, se le encuentra un cuchillo que no estaba amenazando, ni no estamos diciendo nada por el estilo, pero se le encuentra un cuchillo, se le incauta el cuchillo y finalmente es terminado de ser retirado del lugar. Entonces, aquí lo único que nosotros estamos diciendo es... ¿En qué momento, doctor Villa, el presidente Petro coge los dos temas? El tema de los habitantes de calle más el señor de los globitos en Medellín a decir que con este tipo de fascismo no se construye una ciudad democrática. Y ese es el problema, y por eso es que nosotros salimos a aclarar. Una cosa es un video X que alguien de pronto monte en las redes sociales, pero otra cosa es, insisto, que un funcionario del alto gobierno salga con un video extraído de las redes sociales para precisamente o manipular la realidad o tergiversar la realidad, ideologizar cualquier hecho, por más ordinario o diario que sea. Y aquí entonces es esa bendita manía de utilizar el concepto de fascismo para expresar el odio que tiene o con una ciudad o con una comunidad o con unas personas. Y aquí nada tiene que hablarse de fascismo. Aquí lo único que es personal del espacio público, personal de la policía, obraron con absoluto respeto en el marco de sus competencias. La policía le confirmó a usted como secretario de seguridad que efectivamente el señor no solo tenía la cremallera abajo, que eso es un accidente, sino que se le estaban saliendo sus intimidades. No confirmó que se le estaban saliendo las intimidades, y por eso he sido muy claro. Aquí en ningún momento hemos dicho que él estaba realizando actos obscenos, como algunos han confirmado, pero hasta que nosotros no lo confirmemos, no lo hemos dicho. Simplemente lo dijimos, estaban expuestas sus partes íntimas. La misma persona de... Doctor Villa, perdóneme, es que son dos cosas diferentes. A usted y a mí, que somos hombres, alguna vez se nos ha quedado la cremallera abajo por un accidente. De ahí a decir que se estaban viendo partes íntimas, hay un trecho largo. Pero una cosa también es cuando ya decimos... Si a uno se le queda la cremallera abajo, no se le ve nada íntimo. Pero una cosa es cuando usted se le queda el cierre abajo y usted tiene ropa interior, otra cosa es cuando usted no tiene ropa interior se le ven las partes íntimas, y otra cosa es cuando usted se le ven las partes íntimas y quienes lo están viendo es un niño. Y por eso soy muy claro a la hora de poner el tuit y digo que es lo que estamos defendiendo como sociedad. La prioridad nuestra es, la número uno, es la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. No hicimos nada distinto. Pero que proceder a decirle al señor que se suba el cierre y que se retire. Usted lo que me está diciendo es, el señor no tenía ropa interior. Efectivamente, se le estaban viendo las partes íntimas. Okay. Y más allá de si las tiene expuestas o no, hay unos niños que no tienen por qué verle las partes íntimas a un señor en un evento de niños. El tema aquí no es el fascismo, el tema aquí es la protección de los niños. Aquí lo único que se le pidió al señor, no se le puso comparendo, no se le dijo nada distinto, súbase su cierre y por favor retírese, que aquí hay niños. Y él toma una actitud agresiva, por eso llega la policía y lo que hace es terminar de retirarlo, nada más. Vale, sí, parece, la verdad, parece un episodio menor, desafortunadamente, graduado ese episodio como una prueba del fascismo que hay en Medellín por el señor presidente de la República. Doctor Villa, gracias por la claridad. A usted muchas gracias, feliz resto de día. Gracias, señor, muy amable. Es Manuel Villa, secretario de Seguridad en Medellín, sobre dos episodios, ambos retratados desde Bogotá por el presidente Petro, bueno, desde Bogotá no, desde Cali por el presidente Petro, como hechos de fascismo en Medellín. Sí, qué barbaridad, es, ¿no? Parece otra exageración, ¿no? Digamos, sí, es que la banalización de los términos, insisto, pues como lo hemos dicho ya muchas veces, de estar calificando todo de fascismo, de nazismo, de seguidor de Hitler, y en fin, eso banaliza los conceptos y les hace perder su verdadero contenido. Realmente el fascismo hicieron un daño enorme en el mundo. Y estar eso invocando para cualquier cosa, pues es realmente muy malo. Ahora, ahí en las particularidades del hecho, pues hay cosas discutibles, porque evidentemente, como ustedes lo señalan, Néstor, en el video no parece realmente que estuviéramos frente a un depravado, digamos.
pero pues bueno, sí, tampoco pero... Tampoco estamos frente a una actitud fascista o nazi. De acuerdo, yo no me atrevo a decir si el señor es o no depravado, pues porque tendría que haber un video, un primer plano que no va a aparecer. Un video completo antes pero, de... Pero confío en la gente de seguridad y la policía que llegó, si el señor tenía la cremallera abajo y si al señor que no tenía ropa interior se le veía lo que se le veía, pues lo hicieron lo que correspondía en caso... Como yo creo, pues había niños. ¿No? Sí, esto yo, pero curioso el discurso del presidente, ¿no? Hablando de fascismo, pero también de limpieza para los dos temas, tanto para este señor de los globos como también para el tema de los habitantes de calle, Néstor. No sé a quién acusa el presidente Gustavo Petro de hacer una limpieza social. Mire, yo, en Medellín. Lo que hay en el fondo, pues creo que todos lo sabemos, a ver, para decirlo claramente, es el antifiquismo. Fico Gutiérrez fue rival del presidente Petro hace 2 años y medio. Pero no es antifiquismo electoral. Únicamente, Néstor. Yo creo que estamos todos de acuerdo que eso no es fascismo, pero sí es aporofobia. El pecado del señor es que es pobre, y que es pobre pero, y además adulto mayor, y seguramente... Usted tiene niños chiquitos, imagínese. No tiene, sí, claro que tengo niños chiquitos y los protejo todos los días. Que sus hijos van a un parque. Era un niño, eran niños de 0 a 5 años. Van los niños y ven al vendedor de bombas, de globos, con la cremallera abajo, y se le veía, pues lo que sí, se claro, le veía. Claro, yo la verdad, todavía, digamos... ¿Usted como papá qué hace? Mire, yo la verdad lo que veo es que quieren volver al señor un depravado cuando se le bajó la cremallera, y como usted se lo dijo al secretario, yo creo que no hay un hombre que nos escuche que no haya tenido un episodio donde se le olvidó subirse la cremallera, sí, si uno no lleva saliendo del baño, lo que sea, si y eso uno, no lo hace un depravado si automáticamente. Uno no lleva ropa interior, Luis Ernesto, y si hay niños, bueno, digamos, yo en el video no vi ni falta de ropa interior, vi a un adulto mayor tratando de vender globos. Entonces, otro procedimiento. Pero es que usted está cogiendo un pedacito del video, Luis Ernesto, y el pedacito del video donde aparecen las autoridades y la policía pidiéndole al señor que se vaya. Claro, y yo me pregunto, Néstor, digamos, está perfecto. ¿Les parece a los señores que en ese evento no debía haber un adulto mayor, un viejito vendiendo globos? Entonces, había dos formas distintas de tramitar esto: no sacar al señor a sombrerazos como lo hicieron, sino dos opciones. Una, decirle, oiga, señor, súbase la bragueta, que eso nos pero ha pasado hicieron, a todos. Lo hicieron. No, súbase la bragueta. Lo hicieron. Le pidieron y dijo que y no. El señor no quiso, y entonces lo sacaron de donde había claro. niños. Estamos le estamos dando toda la credibilidad y al señor, al pero, adulto mayor, como no lo hemos podido entrevistar, ahora, seguramente él tendría una versión bastante Néstor, distinta de los que hechos. Pero miren esto. Del video. Néstor, yo pero, le invito a Luis Ernesto a no olvidar las cifras de violencia sexual contra los niños, más de 18,000 casos pero que han atendido en este año. Estamos en esta mesa convirtiendo a los vendedores esta informales situación es episódica. En depravados y en asesinos. Digamos, o sea, solo los vendedores informales ahora son sinónimo de depravación y de. Hay un asunto de fondo, yo creo, Néstor y todos, y tiene que ver con la situación de habitantes de la calle. O sea, 22 muertos en lo que va del año. De acuerdo. 22 habitantes de calle asesinados en Medellín en lo que va del año. Pero es una ya cosa estando, hay dos personas escandalosa, presas. Escandalosa, impresionante. Héctor tiene razón. Y treinta y pico el año pasado. Más allá de lo que diga el presidente Petro, 22 asesinados y 30 y pico el año pasado. O sea, llevamos 60 es una catástrofe en una ciudad como Medellín, 60 asesinatos de habitantes de calle, por favor. Sí, pero súmele a eso la sospecha de que alguien los está llevando. No sé si quien los está llevando participa también. Néstor, pero es que lo grave no solo es que los lleven, lo grave es la denuncia que están haciendo desde el Consejo. Están lanzando piedras, grandes piedras, desde los puentes peatonales en Medellín para obligar a los conductores a bajarse de los carros para que los roben. Con una piedra de esas fue que mataron a la joven que iba en una motocicleta, ocurrió en la Plaza La Mirorista. Todo alrededor del Néstor, tema. Yo quisiera dar mi opinión sobre el tema de los globos. Era un evento de primera infancia. Nuevo Comienzo es un programa que tiene Medellín, que además ha sido ejemplo, que cubre a niños de 0 a 5 años. Y lo que dice la ley en Colombia es que los niños merecen una protección especial. Existe una ley, que es la ley de niños, niños y adolescentes, que le da a los derechos de los niños y niñas una prevalencia sobre los derechos de los demás. Y hay la competencia, tanto de la Policía de Infancia y Adolescencia como de las autoridades, es precisamente la protección de esos niños, porque merecen unos derechos que son prevalentes a los de los demás. Tenga la seguridad
que para la funcionaria que denunció esto era más fácil hacerse la loca y no decir nada. Y dijo, le dijo a la policía, por favor díganle a ese señor que se cubra sus partes íntimas porque estamos aquí vulnerando los derechos de los niños y las niñas. Entonces a mí sí me parece que no podemos partir de la ligereza de decir hay una fobia contra la gente pobre, porque sencillamente lo que se está es garantizando el derecho de niños, niñas y adolescentes, sí, a una protección especial. Eso es lo que lo amerita. María Consuelo, ¿y dónde queda la protección de los adultos mayores, que también son vulnerables? Es un señor muy pobre y muy vulnerable, la verdad. Sí, los derechos de los niños prevalecen. ¿Por qué no preguntamos si al señor le ofrecieron, una alternativa, si el señor tiene dónde dormir? De pronto ese señor está vendiendo globos para pagarse una piecita para dormir esa noche. No le da derecho al señor para bajarse la cremallera y mostrar los genitales a los niños. Es que hay que proteger a niños y niñas. ¿En qué momento, Ricardo, llegamos a que el señor se bajó la cremallera y mostró los genitales? Eso es lo que están diciendo. Eso sí es una mentira. No, eso es una mentira. Que el señor se bajó. O sea, eso es el comportamiento de un depravado. Eso no lo hizo el señor. Luis Ernesto, a ver. Eso no lo dijo el secretario. Luis Ernesto. Perdón, hay un testimonio de una persona que estaba ahí. No. Acabamos de afirmar que el señor se bajó la bragueta y mostró sus genitales. Eso nunca pasó y el secretario que entrevistamos no dijo eso. Luis Ernesto, calmado. A ver, el señor no era, que es cierto, solo un vendedor de globos, un viejito inofensivo. El señor tenía un arma. ¿Ese pedacito lo escuchamos? Sí, estaba armado. Que el señor tenía la cremallera abajo. Que el señor no tenía ropa interior. Es que había niños en el lugar. ¿Qué estamos escuchando? Porque es que estamos, Néstor, en estéreo. Néstor, uno es una cosa y otro. ¿Usted cree otra que cosa? Un señor que tiene un arma, que quiere robar, no se dedica a robar? ¿Sabe por qué tiene esa arma? Porque como acabamos de escuchar, en Medellín han matado 22 personas que habitan la calle. Porque la calle en Medellín, para las personas pobres, habitantes de calle, seguramente es bastante peligrosa. Entonces este señor seguramente por eso lleva un cuchillo, porque la realidad de ese señor es muy distinta a nuestra realidad. Bueno, entonces claro, nosotros juzgamos muy fácil y decimos que el señor es un depravado, que saca sus genitales, que se los muestra a los niños, que además seguramente es un asesino porque carga un cuchillo. Nadie ha mencionado asesino. Y dejamos de lado una realidad, y es que este señor está vendiendo globos y no está en su casa porque no tiene casa seguramente, y porque no tiene pensión y no tiene ninguna protección para la vejez, como le pasa a 4.5 millones de adultos mayores en Colombia. Bueno, la realidad es que cuando uno está viejo y ya no puede trabajar en otra cosa, el rebusque es cada vez más difícil y más cruel. Bueno, entonces, es que no es el debate no es únicamente, es contra un y concluyo señor, con esto, Néstor. Pero es que están desviando el debate. Totalmente. El debate no es únicamente de la protección de los niños. El debate no es comienzo, únicamente en Nuevo, claro, Comienzo, que es un programa para primera infancia, que ha sido modelo y que por supuesto presume una protección a niños y niñas que participan en ese evento, y para eso están las autoridades. Bueno, estamos la policía. De acuerdo que a esos niños hay que protegerlos, María Consuelo, pero al adulto mayor también. No tratarlo ni como un delincuente ni como un depravado. Hay que darle alternativas, hay que ver qué se hace con ese señor. El señor no estaba vendiendo globos, era un señor armado en un evento con niños que tenía. Estaba vendiendo globos, para eso es que iba allá. ¿Por qué cree que llegó donde iban y había niños? Pues porque a los niños les gustan los globos. Por eso es que llegó el señor allá, no por depravado ni por asesino. Eso no tiene ningún lío, es que es perfecto. Usted tiene, está en el derecho. El tema de la cremallera lo dijeron los testigos, por eso lo retiran. Por eso sale, bueno, no por vender globos. Néstor, bueno, pero por todo esto, porque se calientan los ánimos, es que el presidente Petro termina en esto, diciendo que esto es fascismo y que así no se construye una ciudad democrática, sí. Se refiere a Medellín. Aquí hay dos temas, Néstor. Uno, el puntual de cómo se manejó esa situación, que uno pues no estuvo allá, los faltan hechos. Y lo otro es la calificación y el debate político en torno a eso, lo de fascismo. Yo no sé si eso es fascismo, pero yo sí creo que hay que, así como hay que tener cuidado con las exageraciones y las extrapolaciones de todo, hay que entender que estamos en un momento donde eso está pasando mucho en el mundo, porque las posiciones están muy extremas, de un lado y del otro. Entonces, se extrema para el lado del fascismo, pero también para el otro. Y hay formas inteligentes. Sí, por ejemplo, decir, en Álvaro, vez de decir yo comunista... Yo sí le puedo decir, Álvaro, que en cualquier caso esto no es fascismo. Esto en vez de decir... En vez de decir comunismo o socialismo, ahora se buscan figuras como castrochavista, que es una manera criolla velada de decir lo mismo. Y lo del fascismo, hay que tener cuidado, porque fascismo no es solamente una época o un movimiento político, es una ideología. Y que es cierto que está muy en boga hoy. Por ejemplo, el gran tema de discusión del fascismo es Estados Unidos y Trump.
Muchos decían, no, es una exageración llamarlo fascismo. Y en los últimos días, desde que Kamala Harris decidió empezar a llamarlo por su nombre, diciendo este señor es fascista, varios expertos han salido. Uno de ellos muy importante salió a decir, un historiador de 90 y tantos años que llevaba años diciendo que había que tener cuidado de extrapolar esa palabra y tal, dijo, luego de analizarlo mucho, yo sí he concluido que el fenómeno de Trump es fascista y pero, que hay que actualizar sí, al momento Álvaro, actual Trump, el tema. Álvaro, lo de Trump es una buena referencia, pero usted, que es un tipo que ha estudiado el tema, usted sabe que el fascismo era la alusión a un régimen totalitario, sí, a unas ideas extremas. Estamos pero hablando, es como decir que el marxismo es solamente la época de Marx. De que sacaron a un vendedor ambulante, que usted puede opinar blanco o negro, pero sí, es un vendedor. Eso no hace ni a la policía de Medellín. Pero son concepciones, en los temas de orden público es muy importante qué visión se tiene. Así como uno... No, pero usted, no es fascismo en cualquier caso. El fascismo llevó al exterminio de 6 millones de personas judíos en la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que quiero decir. El fascismo no solamente la época de Hitler. El fascismo es una ideología política que llevada a extremos puede terminar en eso, pero que se está usando con baja intensidad en el debate político en Colombia, en el mundo hoy, sí, y que puede haber actitudes de estas que lindan con el fascismo, como todo el día se dice que cosas que dice Petro o la izquierda lindan con el socialismo. Entonces hay que tener cuidado de no exagerar, Néstor, pero no hay que sacar el fascismo del diccionario porque se está aplicando permanentemente en la política de hoy. Esa es la teoría del presidente Néstor. Petro, que algunos están seguramente de acuerdo. 8:41, la última, don Aurelio. Pero volviendo a la realidad de los habitantes de calle de Medellín, le tengo el siguiente dato. A ver. En el año 2019, según Corpocentro en Medellín, había 3.214 personas en condición de habitantes de calle. Hoy, en un censo aproximado, ¿cuántas, Aurelio? Hay 3.214. Había 3.214 en el año 2019. Es decir, hace 5 años había 3.214. Hoy hay más de 8.000 habitantes de calle. Aquí hay un fenómeno que es clave. Es que en Medellín, del 2019, saludos a Daniel Quintero, a 2023, los habitantes de calle más que se multiplicaron. Entonces, ese datico es bueno que lo tenga claro el presidente Petro y sus aliados. Ahora, ¿hay una política social del gobierno de Federico Gutiérrez para atender este problema? Yo creo que ese es el punto. Más allá de si el señor es depravado o no. Ahí me escribió una amiga corresponsal y me dijo, hombre, yo me acuerdo que en el colegio, cuando yo estaba chiquita, había un tipo con unos globos y era un tipo que tenía unas inclinaciones negativas con los niños y las niñas. Me escribió eso. No digo que sea el mismo caso, pero un oyente me escribió. Néstor, Aquí el problema de fondo es, ¿hay una política social de habitantes de calle en Medellín o no? Dice un informe colombiano... En Bogotá los acaban de contar y hay 26.000, ¿no? No, pero claro, hay un error. Y había 9.000. No, hay un error. Había 9.000 y pico. No, es importante, Héctor, simplemente hacer una precisión. El único censo que se ha hecho de habitantes de calle se hizo en el año 2017, en la alcaldía de Enrique Peñalosa. Y había 9.900, o sea, casi 10.000 personas en situación de habitabilidad en calle. Cuando se habló de 26.000 eran atenciones individuales a personas, o sea que eran muchos que habían ido más de una vez. Okay. Todavía no se ha hecho un censo. Usted, sí, no, pero el censo lo hicieron, yo entendí, por lo menos, no sé si tengo una mala información, yo oí al secretario de Integración Social, el doctor Roberto Angulo, que habla de que se acaba de terminar un censo de habitantes de calle. No sé bien qué cifra, porque oí la de 26.000, pero puede ser que esté equivocado, yo como lo dice María Consuelo, pero que el único censo que se hacer dio un censo, fue 10.000. Dice el doctor Angulo. Claro, pero el doctor Angulo hay dice que actualizarlo. Que no, todavía está en proceso. Está en proceso de actualización y es una tarea que de hecho está adelantando Roberto. Pero seguramente nos va a salir una cifra muy alta. Y ¿no? Si se ha seguramente disparado. Nos va a salir una cifra muy grande. Sí. Y sobre y eso va a haber, tiene que haber una discusión, porque si pasa, como dice Aurelio en Medellín, triplicado el número, en Bogotá duplicado, triplicado, pues algo tenemos que hacer y tenemos que ver qué es lo que está pasando. Son personas solamente que están en esa condición por situación.
situación de pobreza o por situaciones de consumo irresponsable. Mire, cuando se hizo el censo, y el otro, María Consuelo, pasó la pandemia, por otro lado, que también tiene seguramente... La primera razón es consumo de drogas. La segunda razón para estar en calle, según el censo que se hizo en ese momento, era violencia intrafamiliar. Y la tercera es pobreza. O sea, las dos más significativas son consumo de droga y violencia intrafamiliar, que expulsan a la gente a la calle. Daniel. Néstor, y sobre la violencia contra habitantes de calle, hay una fuente oficial que es el Instituto Nacional de Medicina Legal, tiene un sistema que se llama el CIRDEC, donde se puede obtener las cifras de homicidios de habitante de calle. Cuando arrancó la administración de Gustavo Petro en Bogotá, hubo 30 homicidios de habitantes de calle. Cuando terminó, había 56. Yo no escuché a nadie, a ningún analista, a ningún periodista, a ningún académico diciendo que ese aumento del 87% en los homicidios de habitantes de calle en la administración de Bogotá fue una orden de Gustavo Petro. Entonces, Gustavo Petro tampoco tiene por qué ahora venir a decir que es que la administración de Federico Gutiérrez en Medellín está mandando a matar a los habitantes de calle. Esa es una acusación muy grave. Y en su administración, en la de Gustavo Petro en Bogotá, le aumentaron 87% los homicidios de habitantes de calle. 8 de la mañana, 45 minutos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube @BluRadioCo y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En la zona azul, en donde estuvo este discurso de Guterres acompañado del presidente Petro, hubo un desplante que fue el de él, el señor Guterres, secretario general de Naciones Unidas, al canciller de Venezuela, Iván Gil, que es uno de los invitados en Cali, no le quiso dar la mano, omitió, se hizo el loco. La gran paradoja es que allí, en ese mismo evento, el presidente Petro termina haciendo una defensa de Venezuela, hablando de cambio climático, justo después del discurso del secretario general de Naciones Unidas, el presidente Petro relacionando migración, migrantes con cambio climático, para terminar culpando a Estados Unidos y al bloqueo económico, no a Venezuela, de esa migración de 5 millones que han salido de Venezuela corriendo a diferentes países del continente. El presidente Petro, en su discurso, dijo que Estados Unidos es víctima de su propio invento, que con el bloqueo económico provocó la migración venezolana, que está llegando al máximo. No dijo, sin embargo, nada de lo que saca de verdad a los venezolanos, que es la dictadura, que es Maduro, que es la opresión, que es la no separación de poderes, la persecución a la oposición, el cierre de medios de comunicación. El presidente Petro dice que no nos asustamos aquí en Colombia con la migración porque son nuestros hermanos. En muchas ocasiones la vida se aprieta, se pone tensa, porque estamos ante una dificultad, porque estamos ante una necesidad. Y allí hay que saber tomar decisiones. Nosotros necesitamos aprender a tomar decisiones bajo presión. Y hay tres criterios para hacerlos. Lo primero es comprender siempre la razón. Desde el análisis, desde la descripción, desde la explicación, comprender qué está sucediendo. No se puede tomar decisiones si uno no entiende qué está pasando, si uno no ve cuáles son las causas, cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias. Lo segundo es ser capaz de serenarse, a pesar de la urgencia, a pesar de la necesidad, serenarse, tratar de que el corazón palpite a un ritmo adecuado, que haya claridad mental. Y lo tercero es decisión, carácter, iniciar, sabiendo que habrá riesgos, pero que hemos analizado y pensado con inteligencia. Oye, te deseo todo lo bueno. Ánimo, fuerza, tú sabes. El presidente Petro,
que visibiliza en Colombia la tragedia de España desde la COP. En Cali, donde se habla de biodiversidad, dice que la emergencia en España es culpa del colapso del medio ambiente, producido por aumentos del CO2, metiéndole, por supuesto, algo de política a su mensaje, diciendo que el colapso climático es producto del consumo de petróleo, de carbón y de gas por los países ricos y por los más ricos del planeta. Se mete el presidente Pedro, por supuesto, con ideología en una tragedia de España. Los españoles en este momento están ayudando a salvar familias atrapadas, a los que pasaron la noche en los techos de sus casas y en zonas altas de las ciudades. Estás escuchando Blu Radio y bluradio.com. Atención, hay una protesta en este momento en la autopista norte en Bogotá. Es por el carril que entra a Bogotá norte-sur. Hay 200 cebolleros que vienen desde Boyacá y van camino al Ministerio de Agricultura. Protestan por las importaciones y el contrabando que hay de cebolla, que dicen los está afectando, les está quitando el negocio. Estos son campesinos, repito, entrando por la autopista norte. Desde allí, Cristian Correa. Néstor, buenos días. Y usted lo ha dicho, vienen desde diferentes municipios de Boyacá, llegaron hasta el norte de la capital del país vestidos con sus ruanas y acompañados de arengas y pancartas en las que están rechazando las importaciones de cebolla que se estarían haciendo en el país desde Perú y desde Ecuador, y además el contrabando de este alimento que les viene afectando la producción en sus cultivos, esto en el altiplano cundiboyacense. Estamos en este momento con algunos de los que están participando en esta marcha. ¿Cómo es su nombre? Mucho gusto, mi nombre es Oscar Leonardo Montañez Sierra, diputado del departamento Boyacá. Señor Leonardo, ¿qué ha pasado? ¿Qué los ha llevado a ustedes a llegar hasta este punto en Bogotá? ¿Y cuál es la petición que tienen ustedes hoy para el gobierno nacional? No, pues sinceramente ya no aguantamos más, pérdida tras pérdida. Ya vienen varios años de una crisis económica muy fuerte para nuestro gremio. Realmente este tema ya es muy preocupante. Nosotros vamos caminando directamente al Ministerio de Agricultura para que la ministra se siente y nos escuche, que por favor se ponga la mano en el corazón y mire la necesidad tan grande que nosotros tenemos como gremio. ¿Ustedes tal vez antes han tenido, como es su nombre, algún encuentro ya con la ministra? Bueno, un gusto, Julián García, también diputado del departamento. Bueno, efectivamente le hemos hecho un llamado a la ministra de Agricultura y no nos ha atendido tampoco. No nos ha atendido el ministro de Comercio Exterior, el gobierno nacional en general no ha tenido ninguna respuesta para con nuestros campesinos, para el sector agropecuario, específicamente para el sector cebollero. Juan David, usted es campesino de Boyacá. Usted me contaba hace un rato cómo era esa dinámica de la producción de cebolla, cuánto les costaba la producción y en cuánto la están vendiendo en este momento, que no les estaría dando la base. El día de hoy estamos vendiendo cebolla en Corabastos. Pueden ir a preguntar. Hay cebolla hasta 20 mil pesos la carga, 100 kilos a 20 mil pesos. Imagínense ustedes. Y a nosotros nos cuesta alrededor de 130 mil a 140 mil producir esa carga de cebolla. Entonces, ustedes harán sus cuentas, estamos trabajando a pérdida. Realmente el campo colombiano no tiene por qué sostener a un país completo, y se está viendo afectada la seguridad alimenticia. ¿Por qué razón? Porque los agricultores estamos trabajando a pérdida. A la hora que quebremos no vamos a volver a sembrar. Entonces estamos peleando también por una seguridad alimenticia de este país. Juan David, le habla en este momento Néstor Morales desde la cabina. Hola, gracias. Buenos días, Néstor. Hola, Juan David, ¿cómo va? Bien, bien. ¿Usted cuántos años tiene, Juan David? Tengo 30 años. Sí, tiene voz de joven. ¿Y está toda la vida en el negocio de la cebolla? Toda la vida. Conocí a mis abuelos en la agricultura, a mis padres en la agricultura. La única ganancia que tuvieron fue acabar su salud, porque desafortunadamente las malas políticas de este país han arruinado el campo colombiano. ¿De qué municipio de Boyacá es usted, Juan David? Somos de la provincia Centro. Venimos acá de varias provincias. Exactamente soy del municipio de Cucaita, Boyacá. Estamos representando a los municipios boyacenses y no estamos solo peleando por el tema de la cebolla. Hoy nos atrae el tema de la cebolla, pero también estamos peleando por la papa, por la arveja, por la pitaya, por el tomate, por todos los productos que de verdad nos importan de manera desmedida. ¿Pero lo que usted más cultiva es cebolla o papa? Son nuestros fuertes, son cultivos rotativos. Sembramos cebolla, papa, arveja. Somos cuidadores del suelo. Okay. Hacemos una cultura... Una agricultura limpia. ¿Y por qué es la protesta? ¿Qué es lo que los está afectando en su negocio? ¿Qué nos afecta? Principalmente la importación desmedida. Tenemos importación de países con la frontera con Ecuador y Perú. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno nunca ha hecho... ¿Y por qué importamos cebolla nosotros de Ecuador y Perú si producimos cebolla?
Simple y sencillo, por conveniencia de importadores, 10 personas, 12 personas se benefician y nadie controla. Por pura beneficencia se arriesgan más de 100.000 familias campesinas que se dedican al cultivo de cebolla. Sí, ¿y de Perú la cebolla que viene es más barata? Claro, en este momento una mula de cebolla ya cuesta $400, transfiera los 1.600.000 de pesos colombianos. Poquito, entonces, solo por hacer el daño. Un poquito más hoy con el dólar carísimo. ¿Y cuánto vale el mismo producto producido en Aquitania, en Boyacá, por ejemplo? Esa ya es cebolla junca, también viene relacionada. Nosotros estamos es de cebolla de bulbo, cebolla blanca, cebolla cabezona, roja, cebolla amarilla, sí señor. Pero no entiendo, Juan David, ¿usted produce cebolla larga o cebolla cabezona? Cabezona, dice. Cebolla cabezona, la manifestación es de cebolla cabezona. Ah, no es de cebolla larga. No, es cebolla cabezona. ¿La cebolla cabezona que ustedes producen, cómo se llama? ¿Cebolla bulbo? Es de bulbo, cebolla de bulbo. Ya tenemos de las presentaciones roja, amarilla, blanca, rosada. Tenemos esas cuatro presentaciones. ¿Y la es morada? Una... ¿La morada no la producen ustedes? También, sí. Es la misma roja. Ah, es la misma roja. Mire, Juan David... Perdone que señor. Quiero aclarar aquí una duda que he tenido siempre con la cebolla. ¿Sabe diferente la cebolla blanca de la cebolla morada? Pues son diferentes en el tema de la gastronomía. Se usan en tema gastronómico diferente. ¿Pero solo el color? Pero el color y algo de carácter... Son características físicas realmente ejemplo, las diferencias. Por ejemplo, el lomo saltado es con cebolla blanca. Roja. 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 Cebolla sí, roja. Okay. ¿Y la ensalada? Sí. ¿La ensalada es con cebolla blanca. Morada también? No. Morada y blanca. Yo lo estoy haciendo al revés. No, con las dos. Es que depende. Pero yo creo que la cebolla roja tal vez tiene como más mire, condimento. Juan David, volvamos al tema de Boyacá. En Boyacá, ¿son grandes productores de cebolla cabezona o cebolla larga o las dos? De las dos. Boyacá es la principal dispensa del país. ¿Qué pasa? No es solo de agricultores de Boyacá, también estamos con los compañeros de Norte de Santander, estamos con los compañeros acá de Cundinamarca, ellos están llegando, se están uniendo a la manifestación, porque de verdad que es todo un país el que está afectado. Como ustedes se dieron cuenta, en Nariño estuvimos también en protesta por la misma razón, sí, por la importación sí. de cebolla. Sí. Usted me dice importación desde Ecuador y Perú, ¿hay algún otro país del que traigamos cebolla hoy? No, tenemos conocimiento de esos dos y desafortunadamente las instituciones gubernamentales, los trabajos que hacen no son suficientes para controlar. ¿Ustedes lo que le piden al gobierno es que frene las importaciones? Sí, claro, que las cancele porque me gustaría que ustedes aclaren al país qué nos beneficiamos del gobierno peruano, qué le vendemos nosotros a los peruanos. Les hago esa pregunta, no les vendemos nada. Además, otra cosa... A Perú nos envía la cebolla que les rechazaron en países como Estados Unidos y Europa. Entonces, ¿qué pasa? Nos envían cebolla de mala calidad, donde las toxinas son más altas. ¿Por qué tenemos okay. que recibir eso Don los colombianos? David, estoy viendo las pancartas de ustedes esta mañana por la autopista y dicen abajo las importaciones y abajo la cebolla de contrabando. ¿El contrabando es bien igual de Perú y de Ecuador? Sí, claro. Hay más de 100 pasos ilegales allá en la zona. O sea, es una competencia claramente desleal para ustedes. Claramente, nos está perjudicando y perjudicando la economía de más de 100.000 familias. Sí, Juan David, hablemos de cifras. Llega, yo no sé cuál es la medida de, no sé si es por bultos, de la cebolla cabezona, pero ¿cuánto cuesta un bulto? Permítame usar ese... Debe ser la carga, ¿no? Mecanismo, yo no sé si es carga. ¿Cuánto cuesta la cebolla cabezona importada que llega a Corabastos, importada de Perú, de Ecuador, y cuánto cuesta la que se produce en Boyacá? El día de hoy, en las plazas como Cali, que es donde llega la importada, está la cebolla importada a 50.000 pesos, los 96 kilos, ya viene 48, 96 kilos están en 50.000 pesos, puesta en Cali, mientras que la cebolla colombiana... tenemos un problema y en Corabastos nos la pagan, por ejemplo, a 70.000 pesos, los 100 kilos, pero un viaje. Pero, y el resto 100 nos los pagan, kilos, por ejemplo, a 40.000. 100 kilos de cebolla valen 50.000 pesos? De la importada, sí, señor. 96 kilos. 96 kilos, sí, por señor. Eso, pero quiere decir que cada kilo vale menos de 1.000 pesos. Sí, señor. Y a ustedes, según le entiendo... ¿Y a mí por qué me cobran tanto cuando voy a comprar la cebolla? Pues por los intermediarios. Vuelvo y reitero, las instituciones no hacen su trabajo. No, pues es que una cosa es Corabastos y luego con los intermediarios y comercializadores. Mire, pero le entiendo, Juan David, que la primera carga ustedes se las compran a 70 mil
¿Y las otras más baratas? O sea, hay un viaje de cebolla que los intermediarios en Corabastos dicen que es la premium o la mejor para ellos y la pagan a 70 mil y el resto se acomodan al precio y hay cebollas hasta de 20 mil el día de hoy de buena calidad en Corabastos. Don Juan David, una salvaguardia, un impuesto, un arancel a la cebolla importada, ¿serviría así como están haciendo desde el gobierno colombiano con el caso del acero? Sí, claro, hay que proteger, hay que blindar el campo colombiano, pero son salvaguardias reales, que no empecemos con un 4%, porque es que un 4% no es significativo. Tenemos que hacer el estudio de cuánta inversión se hace en Colombia para protegerla, porque es que lo que les digo, estamos arriesgando la economía de más de 100 mil familias. Sí, pero a ver, don Juan David, ¿por qué es tan caro producir la cebolla en Boyacá? Y se lo pregunto porque en Perú y Ecuador no es que propiamente subsidien la producción de la cebolla cabezona. ¿Qué es lo que hace que sea tan costoso? ¿La subsidian? Sí, claro. Su merced revisa, Ecuador tiene subsidio de 27 millones de dólares. Transfiéralo a pesos. ¿Colombia cuánto tiene? Si usted revisa, ya subsidian los fertilizantes químicos el 50%. En Ecuador, hablemoslo de Ecuador puntualmente en este caso. ¿Cómo vamos a competir contra ellos? Sí. Juan David, ¿me deja hacerle una pregunta personal al final? Claro. ¿Usted qué estudió? He estudiado varias cosas, pero la verdad soy un apasionado por el campo y me he dado cuenta que amor y sacrificio son cosas que no bastan para ser campesino, porque uno tiene que tener de verdad mucho perrenque en esto para aguantar cuando no nos protegen. Trabajamos a la deriva. Pero usted es un hombre formado, me da la impresión, Juan David. Sí, claro. ¿Profesional? ¿En qué universidad estudió usted? Digamos que me formé, parte de mi vida es técnica en el SENA. Okay. Y también tuve la posibilidad de ir a una universidad a estudiar parte de Derecho y me encuentro en ese proceso. Ah, está estudiando Derecho. Sí, señor. ¿En qué universidad? Y me dedico 100% a la agricultura. Vale, pues la agricultura va a tener un gran abogado, Juan David. Vamos a estar muy pendientes de la reunión. Ojalá lo reciba el Ministerio de Agricultura, los voceros del Ministerio de Agricultura, la ministra de Agricultura. Gracias, Juan David, y mucha suerte. Bueno, gracias. Protesta en este momento cebolleros entrando por el norte de Bogotá. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co. y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Las autoridades colombianas avanzan en la investigación para desenredar la madeja de la presunta compra del software espía Pegasus durante el gobierno del presidente Iván Duque a mediados del año 2021. En las últimas horas, la procuradora Margarita Cabello explicó que hasta el momento el Ministerio Público no ha encontrado rastro oficial de la existencia de Pegasus en Colombia, ni se ha encontrado una orden presidencial, en ese momento el jefe de Estado era Iván Duque, para adquirirlo. Adicionalmente, la procuradora afirmó que hasta ahora tampoco se han encontrado por parte de sus funcionarios la posibilidad de que haya rastros del eventual uso de gastos reservados para la compra de este programa espía vendido por Israel.